De la tele, usted dijo que enseñaría las facturas del apartahotel en el que usted estuvo al principio de la pandemia, generaba dudas si lo había pagado la comunidad o si los había pagado usted. Dijo que iba a enseñar las facturas. Mañana se acaba la campaña, ¿las va a enseñar? Pues mira, dije que las tengo y las tengo. Y si quieres, te puedo enseñar el extracto bancario y la factura. ¿Quieres que te las enseñe a ti? Pues, por favor, Pues es venga, que te las dijo voy que a las iba a enseñar a enseñar la ti. factura, Pues pues me estaría muy tengo. bien. Este es el pago. Y ahora vamos a ir a la factura. Aquí, esto es una transferencia, 5.680 euros, De mi cuenta. por lo que pone el ordenante es Isabel Díaz Ayuso y el beneficiario es BMate, que es el nombre de los hoteles. ¿Qué es el Hotel Roommate? Vale. Y ahora vamos a ir a la factura. 27 de abril. 27 de. Ahí lo llevas. Mira qué mona llevo en el pelo liso, con lo delgada que estaba, qué pena. Toma, Esto te lo había doy. hecho alguna vez. ¿No? Estar ahí enseñando el teléfono a un periodista porque le preguntaba Nunca. algo. 69 días por 80 euros al día, 5.520 euros que ha pagado usted a BMate Corporate. Esa es la factura que le envían y el destinatario de la factura, evidentemente, realmente es usted, es a título personal. Igual le ha hecho un regalito, una buena propina, Yo creo que le paga de más. le ha hecho una propina de 160 Soy una euros. brengada, me paga de más. A lo mejor es por el IVA, un rollo, ¿no? No, no, son 5.000, me paga.